de Gallo en Ritmos con Historia, con quienes durante esta emisión estaremos disfrutando del rock alternativo hecho por una banda de la zona metropolitana de Guadalajara. En otras emisiones de Ritmos con Historia ya hemos hablado y disfrutado del rock clásico y diferentes ramas de este género. En esta ocasión nos acercaremos a esta variante, una mezcla del grunge y bueno, el punk y muchos otros estilos, variantes del rock que sin duda, bueno, tuvieron o nacieron bajo este término en los años 80 y fue hasta los años 90 cuando tuvieron un auge muy importante, y de eso pues va a platicar ya con nosotros, ya están de este lado Eduardo y Yannick, ¿cierto? Sí. Bien, pues hola. Bienvenidos y muchas gracias, muchachos. Nombre de ustedes. Oigan, pues, ¿a qué se le llama rock alternativo? ¿Cuál es la mezcla, la característica principal de este género? Yo creo que es salirte de los tonos básicos, así como, por ejemplo, en vez de hacer un sol noveno, ondas así. Yo eso veo como que el rock alternativo, porque casi siempre sacando covers de cuando estábamos empezando, uh-huh, era la variación que veíamos, como por ejemplo pues, rock normalón, o sea, el rock clásico, el ¿no? clásico, sí lleva como que acordes muy específicos y lo alternativo yo creo que también data de eso y de aparte meter otro tipo de instrumentos también es que no vayan con... como un juego de todas las notas, ajá, ¿no? Romper un poco los esquemas y también hacer fusiones. Sí, hacer fusiones tanto como rock, punk, muchas veces alternar cosas y por eso a lo mejor se le llama alternativo, uh-huh, meter sí muchas fusiones de muchos diferentes estilos. Y ahora también meter mucho lo que es tecnología y eso es lo que se está manejando. ¿Ustedes, por ejemplo, cuáles son como las fusiones que realizan? Bueno, en las canciones que grabamos para este disco, uh-huh, tratamos de hacerlo todo con nada más guitarra, bajo, batería y con ello experimentar, sacar cosas o sonidos a lo mejor un poquito medio melancólicos, pero que vayan sobre una línea, pues. Toda la música que hacemos es son con acordes sencillos, no hay mucha variación entre ello, pero es de menos hacer más. Entonces, sí tenemos otras canciones, pero no están grabadas, que metemos otros como delays o cosas que suenan a otro instrumento que no precisamente sea una guitarra o un bajo. Pero cuidan mucho estar enfocados a lo que es el rock, no perderse tanto en el funk o en el punk, ¿no? Sí, en esas cosas. Sí, la línea es el rock en sí. En este caso, el rock alternativo, se pelean por ahí si en Inglaterra o en Estados Unidos. ¿Ustedes qué saben de eso? Pues creemos los dos, yo creo que, porque, bueno, una de las más grandes influencias para mí en la guitarra y también para Yannick en la batería es Joy Division. Joy Division, pues, es una banda inglesa. El género, de hecho, es post-punk, aunque, pues, a lo mejor cuando te dicen post-punk te imaginas algo así bien rudo, ¿no? O ondas así, pero la realidad es que no. Son también como sonidos muy melancólicos, muy de túnel y pues yo creo que para nosotros en Inglaterra, pues porque era algo más underground. Pues, así es. Sí. Pues vamos a seguir hablando de lo que es el rock alternativo después de un corte. Vamos a un corte, estamos en Ritmos con Historia. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos discos de Pata de Gallo para ustedes. Volvemos.